Hola sexys, bienvenidas a su canal favorito. El día de hoy vamos a estar haciendo este look que ya vieron al principio del video. La clave, obviamente, como seguimos en el tema de Halloween, es unos pequeños tips para que no gasten mucho dinero y todo lo puedan conseguir, bueno, pues muy fácil, y sean las estrellas de esta fiesta de Halloween o de cualquier actividad que vayan a hacer en este momento. Este maquillaje me gustó mucho, es un poquito más complicado que el otro porque, bueno, pues vamos a llevar piedras y cosas muy espectaculares, pero ahorita pues les voy a dar unos buenos tips, así que vamos a comenzar. Y ahí listos y enfocadísimos, ustedes se preguntarán, ¿qué hago con estas fachas? Bueno, pues chicas, ahorita vamos a llenarnos de glitter y de cosas. Si ustedes recuerdan, esta colección es de sirenas de la marca Tarte, que me gustó muchísimo, ustedes ya lo saben. Si no han visto ese video, regrésense a los videos anteriores porque sí, la verdad es que está muy bonito. Viene con toda la colección, con brochas y con todo lo demás. Y actualmente está disponible en la página de Dark. No la colección completa, sino separados, pero bueno, todavía está. Entonces, vamos a estar recreando el look. Voy a estarles compartiendo ciertos tips, por ejemplo, ustedes lo han visto en Instagram seguramente, para realizar este efecto como de escamas. Hay quien usa medias de red, pero yo encontré estos protectores, son como red para peluca, los que se ponen antes de la peluca. Me costó 30 pesos aquí en México, chicas, en Walmart. Entonces, bueno, pues nada que no podamos conseguir. Súper, súper facilísimo. Y bueno, pues ya tiene como esta forma de red para hacernos las escamas. Entonces, vamos a comenzar rápidamente. Antes que otra cosa, vamos a aplicar primer o crema, lo que ustedes quieran. Y vamos a aplicar una base, la que ustedes gusten y manden, la que ustedes usan siempre. Vamos a aplicar esa base y continuamos con esto. Listísimo, chicas, ya después de aplicarme una base, la verdad, la cosa más sencilla de la vida, lo sellé con polvito, ustedes ya lo saben. Vamos a pasar directamente a esto. Esta es la malla que aplicamos antes de aplicarnos una peluca, pero en esta ocasión pues la vamos a ocupar de manera diferente. Me voy a aplicarla de esta manera. Sé que se ve súper extraño en este momento y ustedes dirán, oh por Dios, pero lo que queremos son estas marcas. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a ensuciarla obviamente un poquitín y voy a estar utilizando la paleta de Urban Decay Electric, que lamentablemente, chicas, creo que ya está descontinuada, si no mal recuerdo, pero bueno, pues colores vivos, colores verdes, moraditos, azules, esos el tipo de tonos que estamos buscando en este look. Entonces, vamos a estar posicionando el morado. Este tono morado, la verdad, está súper lindo. Y pues Urban Decay es muy pigmentado. Entonces, vamos a estar iniciando como si hiciéramos el contorno. Hagan de cuenta el contorno. Súper, súper bien. No tengan miedo de cargar la brocha. Ese es el propósito de este maquillaje. Entonces, vámonos también para abajo. Y vamos a contornear en la línea del cabello, en la parte de arriba, también con este morado. Bien pegado al cabello. Y listo, chicas, con la misma brocha hice todo lo demás. O sea, combiné un poco de colores, un poco de rosa, un poco de azul. Y es momento de quitar la red para descubrir que ya tenemos, voy a acercar peligrosamente, nuestro efecto. Ahí lo pueden ver. Si ustedes quieren un poco más, es cuestión de darle varias pasadas, pero pues yo estoy conforme, la verdad, con el resultado, porque ahorita vamos a ponerle un poco más de cosas. Entonces, este es un tip buenísimo por si quieren hacer ese tipo de efectos de darle las escamas. Obviamente, a lo mejor ya un tono mucho más pigmentado, a lo mejor me hubiera ido con el azul mucho más intenso, el morado más intenso. Hay que darle varias capas para que se marque súper, súper bien. Yo en este momento no lo quiero tan marcado, porque ahorita les voy a enseñar los otros productos que vamos a estar poniendo. Pero bueno, pues tip, ahí está. Y ahí estamos, chicas. Bueno, previamente con mi primer ya en mis ojitos, voy a estar utilizando esta paleta de la marca Tarte que venía en esta colección.
Tiene colores súper, súper bonitos, chicas. Entonces, saben que me gustó. Si ustedes ya vieron ese video, saben que me gustó muchísimo este look. Entonces, vamos a estar yéndonos rápidamente con un tono mate, que en este caso es este rojo. ¿Ustedes qué dijeron? ¿No va a haber look en este video? Claro que sí. Y listo, sexys. Bueno, pues el look de ojos se los voy a dejar a su completa elección. Obviamente, ustedes lo saben, váyanse por los azules, por los verdecitos. Esta paleta tiene pues bastantes, bueno, tres tonos interesantes. Todos los demás son cálidas, pero me fui directo y sin escalas por los fríos. Tono de transición, chicas, usé un rojo, un vino que me gustó y parece bastante interesante. Y de igual manera, los pupilentes también lo voy a dejar a su elección, chicas. Ustedes sabrán si se los ponen o no. En esta época venden muchos modelos muy baratos, porque obviamente muchos se ponen pupilentes. Entonces eso también lo voy a dejar a su completa elección. Lo voy a acercar, ustedes ya lo saben, igual que siempre, para que vean el look de ojos. Algo sencillo, pero las sombras hacen que resalte muchísimo. Entonces, pues ustedes lo saben. Entonces, bueno, vamos a ir directamente ahora sí con lo interesante. Ya aplicamos todo esto, ya traigo un poco de escama, se ve bastante, bastante bonito e interesante. Entonces, bueno, me voy a estar aplicando las pestañas, que las pestañas se vale, chicas, que en estas fechas, bueno, pues sean muy, muy atrevidas, pestañas que a lo mejor no nos pondríamos en la vida real. Se vale en Halloween, entonces voy a estar utilizando estas, que ya las vieron justamente en esa reseña, venían en esta colección, pero pues vamos a aplicárnoslas y al final, bueno, pues todo lo más interesante después. Y listo, sexys, regresamos ahora sí también. Ya me apliqué las pestañas, ya vieron ustedes que cambia el ojo. Vamos a estar utilizando esta, que es la máscara de pestañas de Benefit en el tono azul. Que si ustedes vieron un super haul que hice hace algún tiempo de compras en Sephora, saben que ahí es donde lo compré y que estuve todo el año casi esperando este momento para poder usarlo de nuevo. Obviamente, chicos, chicas, si ustedes, bueno, pues si eres un chico y tienes barba, a lo mejor tú puedes ahorrar un poco lo de las pestañas, sí aplicarte un poco de sombra, porque pues, ¿por qué no? Y te puedes teñir la barba con este hermoso rímel azul. Es lo que yo hubiera hecho, chicas. Bueno, pero pues como estoy vuelto loco haciendo otros looks, entonces no me dejé la barba. Pero me voy a estar aplicando esto en mis cejas, solo para darle pues un plus de color. Y este paso también es súper, súper opcional. O sea, si tú quieres hacerte tus cejas normales, también lo puedes hacer. Yo quise darle este plus de color a mi ceja y a la mirada, porque cuando hice la reseña de estos productos, chicas, debo confesar que se me olvidó. Se me olvidó sacar este rímel. Y dije, ahora es el momento. Entonces, ahí está. Con un tono súper azul. Muy, muy bonito. La verdad, sí, me agrada bastante. Y pues es otro tip que les doy, que es súper, súper fácil. En algunos comercios puedes encontrar los rímel de colores, la máscara de pestañas con colores, y entonces puedes jugar mucho con eso. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a estos. Estos, si ustedes los vieron, chicas, los voy a enfocar en la cámara. Estos los pueden encontrar en Fantasías Miguel aquí en México. Y estos específicamente son de la colección de Tarte, que fuera de México, bueno, pues pueden enviar a todo el mundo. Entonces búsquenlos, también los venden por separado ahorita. O sea, la colección ya no venden la colección completa, pero podemos usar esto y ya tienen pegamento. También hay pegamento, chicas, si ustedes los compran así, hay pegamento especial para la piel, que lo pueden encontrar en esas partes donde venden disfraces. Si lo pueden encontrar, entonces no hay imposibles, ¿no? Hay que pegárnoslo, esto ya viene junto.
Y ahí estamos, ya lo arreglé, ya lo acomodé perfectamente. Entonces ya quedamos con esto. Este gelecito, que también es de esa colección, ustedes ya lo han visto en otros tutoriales, me gustó muchísimo, chicas. También lo venden, de hecho tengo ganas de pedir otro por si ya no lo venden. Es un gelecito especial y trae la escarcha ahí ya incluida. Entonces se pega padrísimo, me gusta un montón. De verdad, váyanse a ese video porque ahí les hago swatch y les cuento un poquito más de chisme. Pero aquí vámonos directamente a aplicarlo. Y lo voy a aplicar con los dedos a manera de iluminador, o sea, donde debería ir el iluminador. Y también un poco encima de las escamas que creamos para que le den pues más realce. Y listo, ahí estamos, ya perfectos, iluminados y demás. La verdad es que sí se ve súper bonito. Entonces, nada más ya para finalizar todo este asunto. Si tú eres un chico, a lo mejor solo podrías no aplicarte nada en los labios y ahí quedó el asunto. Pero como ya tengo estos dos que venían en la colección, dije, ¿por qué no? El primero es un tono mate, un tono nude, que me gustó también muchísimo. En serio, váyanse a ver esa reseña porque está muy buena. El segundo look, el primero me quedó fatal porque probé una base que no era mi tono y me quedó horrible. Pero pero el otro look, el segundo look, sí me quedó bonito. Entonces vayan corriendo a ver ese video. Es un tono nude muy ligero, pero voy a esperar a que se seque y luego voy a poner el gloss y listo, sexys. Ahí estamos. Por último, me apliqué en el cabello el colorista spray un día de L'Oreal, que pueden encontrar en el supermercado. Entonces, bueno, pues ahí está. Pueden usar a lo mejor una blusa strapless, o si eres un varón, bueno, pues nada, como en este caso. Y apliqué el mismo truco, la malla y encima un poco de sombra para hacer ese efecto de escamas. La verdad es que me gustó muchísimo, chicas. Ahí está, ahí estamos, perfectos y bellos. Me gustó muchísimo. No les digo que recreen este look exactamente, simplemente hagan pues su propia versión a lo mejor. Pero pues ya tienen algunos tips, entonces úsenlo, chicas, úsenlo. Si este video les gustó, chicas, no olviden suscribirse a este hermoso llamado canal. Recuerden, pues vamos súper bien y vienen cosas muy bonitas. Estoy esperando a ver cuándo me van a poner sus sugerencias para los videos. Pero bueno, pues seguimos. Y espero que este look les haya gustado muchísimo. Se va a ver súper bien en Halloween, entonces ya lo saben. Yo les mando unos besitos grandes con un gloss mate y así raro. Y nos vemos en el siguiente video, chicas, las amo. Adiós.